¿Cómo estamos, compañeros, amigos? Pues el día de hoy vamos a hablar de algo que me pregunta mucho la gente sobre los modelos Garrett, los seis principalmente. Entonces, la pregunta de todos, ¿no? ¿Y qué diferencia entre el 200, 250, el 300, Ebro Ace? Entonces dije, vamos a hacer un pequeño video. Realmente los Garrett son equipos básicos, digo, para buscar moneditas, trabajar en la playita, bueno, que no les do, que no les toque el agua salada, ¿no? Porque se vuelven locos. Para aprender a buscar. Entonces son equipos básicos que, digo, con los nuevos equipos, pues ya se ven cada vez más básicos. Con las nuevas tecnologías, los nuevos modelos que están saliendo de otras compañías, pues cada vez se ven muy, muy básicos. Pero a la gente lo sigue trabajando. Entonces aquí les voy a mostrar unas pequeñas diferencias. Les digo que es de lo que la gente usualmente me pregunta. Vamos a empezar con los Ace 150 y el Ace 200. Esto es lo más básico que tiene Garrett en cuestión de los detectores de la línea Ace. Ambos tienen tres modos de búsqueda: joyerías, reliquias y todo metal. Ambos trabajan a 6.5 kHz. Uno maneja el ID numérico, que es el Ace 200, y el Ace 150 no lo maneja. Claro, el Ace 150 es un equipo que tiene más de 15 años, ¿no? En el mercado. No maneja ninguno de los dos, maneja pinpoint. Con ninguno se puede hacer discriminación por muescas. Y su bobina es de 6.5 pulgadas. Te pueden alcanzar una profundidad de unos 80 centímetros, más o menos, ¿no? O sea, puede ser más, puede ser menos. Recordemos que lo de la profundidad es muy relativo, ¿no? Depende de muchos factores. Uno de ellos y de los más, de los principales, por así decirlo, es el tamaño del objeto, ¿no? No quieran alcanzar monedas a 80 centímetros porque no hay equipo que haga eso. ¿Sale? Entonces, ese se puede decir que es el Ace 150 y el Ace 200. ¿Qué diferencia hay? Prácticamente nada más es el ID numérico, que ese sí se vuelve muy bueno para identificar objetos. En el caso de estos dos equipos, sí hace una diferencia y gran diferencia, ¿no? Porque ya estamos viendo el ID numérico. Luego de ahí nos vamos a brincar al Ace 250, el Ace 300, Euro Ace y Ace 400. Prácticamente no hay muchas diferencias entre estos cuatro modelos. Las que sobresaltan o sobresalen es el ID numérico, que todas las versiones, por así decirlo, en modelos cerrados, 200, 300 y 400 traen. Los IDs numéricos, ningún 150 trae, ni el 250, ni el 150, ni el Euro Ace, que podemos decirlo que es un 350. Entonces, esos ninguno trae ID numérico, solo números cerrados, 200, 300 y 400. Les decía, esa es una de las. De los cambios que puede haber entre uno y otro. La otra son la potencia en kilohertz y el tamaño del plato. Todos los demás tienen las mismas características, pues que podemos resaltar, ¿no? Que los modos de búsqueda todos manejan cinco modos: modo monedas, modo reliquias, joyerías, todo metal. Y hay una opción, otro modo que se llama custom. Esa opción custom, todo lo que ustedes modifiquen dentro de ese modo se queda grabado. Si ustedes modifican sobre modos monedas, pues al apagarlo y encenderlo, se regresa el valor que ya trae por default, ¿no? De fábrica. Salvo en ese modo, en el modo custom. Pero los cuatro equipos lo manejan: el Ace, el Ace 250, el 300, el Euro Ace y el Ace 400. Lo que sí va cambiando son los kilohertz. El 250 trabaja a 6.5 kHz, el 300 en 800, en 800 en 8, perdón, el Euro Ace en 8.25 y el más alto, que es el Ace 400, trabaja a 10 kHz. Lo que les mencionaba, el ID numérico, los números que son medios o mitades, 50, no traen, los números enteros sí traen, ¿no? En cuestión cerrados, 300, 400. Todos manejan la función pinpoint. Todos manejan su nivel de sensibilidad, todos manejan la discriminación por muesca y el plato. Aquí sí cambia un poquito los platos.
Pero no va a haber mucha diferencia, ¿no? El del 250 es igual que el del 200, igual que el del 150, 6.5 por 9 pulgadas. Con la potencia, que también es la misma, vamos a poder alcanzar igual entre 80 centímetros, 1 metro de profundidad. El Ace 300 ya cambia un plato un poquito más grande, de 7.0 por 10 pulgadas. Con respecto al 250, entonces vamos a poder alcanzar, te digo, como 1.20. Digo, todo eso va a depender siempre, ¿no? Entonces, no las tomen como definitivas las profundidades. Ese es un sería un gran error, ¿no? Pero es más o menos el estimado que pudiese llegar a tener el equipo, ¿no? El EuroAce y el 400 ya están en el mismo plato de 8.5 por 11 pulgadas. Es una bobina tipo doble D. En teoría, esas funcionan mucho mejor en terrenos mineralizados, a diferencia de las concéntricas, que esas no funcionan mejor mineralizados, pero se concentran mejor en objetos pequeños, ¿no? Digo, ahí por ahí hay un video de cómo funcionan las bobinas, si les interesa pueden verlo, está muy interesante. Ahí les explica el funcionamiento, ¿no? Desde las concéntricas, desde las tipo doble D, los de dos cajas, etcétera. Y bueno, lo que les decía, ¿no? El Euro y el Euro Ace y el 400, pues cambian, el tamaño es un poquito más grande y da un poquito más de profundidad, ¿no? Y pues prácticamente eso es todo, ¿no? Las tres cosas que resaltan son los kilohertz, tamaño del plato y el ID numérico. Pero lo demás son prácticamente iguales. Los cambios de frecuencia, digo, muy poca gente los utiliza, creo. Y al 400 finalmente le agregaron un Iron Audio, es un tono diferente cuando es un hierro. Pero en funcionamiento son igual, son muy sencillos de trabajar. Pues prácticamente es prenderlos y listo, ¿no? Pero claro, no esperemos muchas cosas de estos equipos en cuestión de salinidad, de mineralización, no traen ground balance. Ya en una búsqueda más profesional, pues estos equipos no se recomiendan, pero sí muy recomendados para cuando quieres empezar a trabajar en este bonito hobby, ¿no? Digo, siguen siendo básicos, pero son funcionales. Pero si ya lo que tú quieres es encontrar un buen tesoro, pues hay otros modelos, hay otras marcas que tienen mejor tecnología y te pueden dar mejores resultados. Pero bueno, lo principal era esto, ¿no? Las diferencias. Los equipos, digo, son muy sencillas. No hay mucho que moverle aquí. Y pues es todo. Espero poder haber aclarado dudas o haber despejado dudas de la gente sobre los Garrett, estos modelos. Ya posteriormente pues brincan los AT, ¿no? Pero prácticamente estábamos enfocándonos ahorita a esto. Bueno, pues va a ser todo de mi parte por hoy. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues ya saben, ahí en sus comentarios. Suscríbanse, compártanlo para que les llegue a más gente y apachúrenle la campanita ahí para cuando vean cuando subo un nuevo equipo. Saludos a toda la banda de Tectorista y espero sean de su agrado estos videos. Nos vemos en el próximo.